¡Viva! Se aventó un castillote. ¡No veo! Mil verdes, nada más. ¿Qué? No creo. ¿Y luego conectaste los cables al revés? El castillo. Yo creo que ya. Bueno. Ya que te veo los cables y ya te alcanzo ahí donde vayas. Okay. Fue toda una aventura porque se quedó en la gasolina sin en la gasolinera sin gasolina, entonces, y sin batería. Entonces, cuando le teníamos que poner la corriente para que prendiera poquito, y en cuanto le quitaba los cables tenía que darle para adelante, pero se apagaba y se apagaba. Entonces, en una de esas lo hicimos como 6 veces, y en una de esas como que pues los puso chuecos al revés, positivo con negativo y negativo con positivo. Echó el castillazo, pero sí pudimos llegar. Le pusimos 1,000 pesos y llegó medio tanque. Ay, está bronco, cómo nos saca aventuras. Pero se ve bien bonita con los vidrios. Saludos, Rancho Cañaveral. Ah, con razón ya no se oye tantos ruidos. Ya trae fijos ahí los rieles. Con razón la sentíamos más sedita. Todavía falta mucho que ajustarle. Pero eso que suena, pues es, son los, las partes de abajo de la, de la defensa y de ahí. Su primer charquito. ¡1,000 pesos echó! Pero ya, para no andar batallando.
pero la estamos poniendo con botes. Ahí vamos. Poco a poquito. No sé si todas las broncas son así, pero se me viene metiendo la combustión del... Por traer el vidrio detrás abierto, pero ya lo cerré. Estoy respirando oxígeno. No va a ser que me patetee, aquí. Tanto smog. ¿Qué es esta madre? Ahí vamos. Se huele feo. ¡Quítense! Con el aire acondicionado, mira. Una lavadita, ya que seque los silicones, y le pusieron este empaque para no dejar las molduras de las cromadas y se ve más moderno. Falta poner la tapa y listo. Y le cambiaron de una vez los dos cristales, este de aquí y el de allá. Ya nomás lo polarizamos para que se vea. Sean parejitos estos y el atrás. Y se ve bien. ¿Qué le parece? Caltec. ¿Eso también te lo aceptan ahí? Sí. Aunque sea Caltec. Todo. Le damos un traspaso, hijo, con... No, ahorita. Primero hay que sacarlo. Oye, hay que ver si trae agua también. Sí, pero... No, hay que subirla. ¿Se hace así lenta, no, hijo? No. La negativa final. ¿Negativa final? ¿Sí? Sí, primero se pone la positiva. ¿Todo se dice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? Porque en ese momento, si tú llegas a tocar con la llave la estructura de la camioneta, no pasa nada. ¿Sí? Porque aunque es positivo, no está aterrizado. Hace tierra aquí, como no está conectada a la otra, no pasa nada. Y aquí está conectada a la positiva. Cuando quieras apretar esta, si llegas a tocar la tierra, entonces tierra con tierra no pasa nada. Es como si le hicieras así, ¿va? Exacto. Hay que cambiar ese cable nuevo, hijo. Falta ver si tiene agua. Seca. Bueno, no está tan... Si le falta. ¡Llamazo!
Se ve como que si un cable estuviera de bujía estuviera aterrizado. Sí, bueno, pues hoy comienza la, la... Otra vez bronca tú y yo. Nosotros. Bueno, hoy sale del anonimato. Vamos a hacerle el cambio de aceite. Cambio de aceite y revisión de bujías porque trae una falla ahí. Este, ¿qué más? Posiblemente sea un pedazo de carbón en los electrodos de la bujía. Sí. Ya era la, la batería, era otro tema. Y revisar, bueno, poner las tapas de las puertas. Este, poner la defensa bien. Cuadrarle este. Aquí este. Esta parte. Y el cofre no cierra, no sé si ya está, hay que subirlo, bajarlo. Ahorita vamos a ver qué show. Muy bien. Y lavarlo. Eso. Está bueno. Otro día más de broncoaventuras. La neta, uno ya no puede hacer esto en los carros nuevos. Ya uno mete completo, se sienta a echar mecánica a gusto. No, y los nuevos ya ni te cabe la mano. Pues ahorita al parecer trae unos inyectores tapados o que no sirven. Trae una fallita. Entonces, hay que quitarle el cuerpo de aceleración para acceder a los inyectores. Vine a recoger los inyectores y efectivamente dos no jalaban, los dos que marqué son los que me dijeron. Voy a conseguir los inyectores para que quede bien. Estos dos son los nuevos, no se notan. Y ya están todos ya nomás para meterlos y volver a armar todo. Ya le pintamos acá todo el... para que se vea bonito. Ahí vamos. Placas para la broncona. Andaba buscando este hule de la bronco, de la puerta. Es el más que más se parece. Más esta patita es la que tiene más larga. Vamos a probarle este a ver si le queda. Ya nos venimos a la segura. ¿Cuánto? 350. ¿El cable? Un chicote. Nuevo de paquete. Órale. ¿Listo? ¿Ya los viste? Sí, está. Está mejor. ¿Y si da todo el igual? Original, este es original de Ford. Original, papá. Ahí los perritos. ¿No? Achis.
Ah, este es el viejo. Ah, ahí está mi viejo. Este lo cortaron. Nuevo de paquete, papá. Ahí más. Está chido, ¿eh? Está batallando. Toda madre. Y aquí está la 350. 350. Está bien. Vámonos. Los limpiaparabrisas ya con sus Michelin son. Día 4552. Vamos a cuadrar la defensa. Está sobrepuesta. Y aquí compramos cinta para los logos. Estos son para las luces de las placas y para este de aquí. Como trae el frente diferente, viene sin estos dos cuartos. Luego, esto va a ser para la tapa de la del centro. Esa de ahí. Los empaques para las puertas, 3.81 metros por cada puerta. Y aquí tenemos este amortiguador trasero para la tapa. Vamos a ver si le queda. Y si le queda, vamos a encargar uno. ¿Qué más? Aquí están los limpiaparabrisas. Es de ponerlo nada más. Detallitos, sí. Los hules del estabilizadora. ¿Qué más? Y pues aquí tenemos las grapas. Grapas, hules. Estos son los de... Estos son aquí. Una placa de aquí, ya soldaron. Aquí ya puedo hacer ajustes. Esto. Estos no los hemos encontrado. Miren aquí. Ah. Yo no trae. Esto aquí. Ahí va. Continuamos. Y aquí estoy poniéndole los... Este ya lo traía, pero este no. Entonces aquí andamos. Ponemos retráctil. Y así queda. Y si prenden. Se los metemos aquí, ¿no? Que quede todo bien. Aquí estamos modificando esta pieza para
poder ajustar la defensa. Una detallina. Esta la compramos. La bisagra. Para ponérsela aquí. Pero está muy duro los tornillos. Voy a ver si los puedo sacar con esto. ¿Entrará? Las cañuelas del Amazon. Órale, qué bien. No sé si se ve que viene. Aquí le falta como. Se lo voy a pasar, ¿eh? Sí. Creo que traía un.